Bueno, hablemos de presentadores de noticias que no somos precisamente nosotros. Momento de Irene Sternik. Hola, Irene. Hola, hola, buenos días. Bueno, se presentó la primera presentadora de noticias robot. Anda, sí. Sí. Claro. Esto es en el marco de una muestra de ciencias en Tokio, donde presentaron tres prototipos de Android. La muestra se llama Android, ¿qué es humano? Y allí se preguntan y reflexionan sobre qué es un ser humano. Y dicen, afortunadamente, que tenemos que conocer mucho más a los humanos antes de avanzar sobre los robots. Sin embargo, aquí estamos viendo al primero de los ejemplares. Es una señora mayor que puede hablar y establecer conversaciones. Vos sos joven. Aquí vemos a la segunda robot, que se llama Kodomorid. Es una niña robot que presenta noticias y es capaz de leer las 24 horas en todos los idiomas. Cualquier noticia, abre y cierra los ojos. Uy, sonamos. Tiene muchas voces. No te pide extra, no te pide aumento, nada. No transpira, no hay que maquillarla, no hay que peinarla. No, olvidar. Y reconoce lo que lee, reconoce lo que lee. Antes era más durita como esa. Sí. Y después dijeron, cuando empecé acá era como Jaime, el robot que tenía el Superagente 86. Sí. Muy bonito, Jaime, me gustaba. Bueno, gracias por el, si me toca esa parte, estaría bueno, pero me dijeron en realidad por lo rico. Y el tercer robot es un robot niño. Lo que quieren hacer es justamente, bueno, sabemos que en Japón hay muchos robots, robots que hacen cosas, y en esta muestra dan un paso más allá, se meten en las noticias y te muestran cómo cualquier trabajo podría ser reemplazado. Tienen una voz que no es la del Android, que es una voz computalizada bastante molesta, sino que quizás es más parecida a la de Her, la película donde el sistema operativo es una mujer. No sé si tenemos audio. Y tiene Twitter también y se conecta con Twitter con la gente, me muero. No, por suerte por ahora está en Tokio. Si quieren ir a verla, tienen que movilizarse hasta Japón. Ahí estamos viendo, a ver, escuchando. Moroi, que parece una niña, y Ota Noroi, que parece una mujer, que fueron elaboradas con piel de silicón. ¿Les da temor esto? Artificiales. Sí. Incomoda, es una máquina, es verdad, te confunde. Hay todos estudios que se han hecho frente a la reacción del ser humano frente a un androide. ¿Sí, no? A un androide que se parece mucho a un ser humano. Claro, te genera como rechazo, te incomoda, como vos decís. Sí, te incomoda. Sí. Pero es impresionante el parecido con el humano que han logrado, ¿no? A nivel, es lo que es ese cibol. Notable. Sí, un pantallazo así es una persona que está mirando, que está sentada. Sobre todo, bueno, los nipones, que muchas veces no muestran sus emociones en el rostro. Sí. Claro. Cada vez más nos vamos pareciendo a una película de ciencia ficción. Recién Karin se acordaba de Blade Runner. De Blade Runner creo que era, ¿no? Había un presentador androide ahí. Bueno, cualquier coincidencia con la realidad, similitud con la realidad, es pura coincidencia. Muy bien. Por ahora estamos nosotros, carne y hueso, y cometiendo garrafales, errores y demás. Pero, porque errar es humano. Sí. Ser perfecto, errar humano no es. Es robótico. Claro, es robótico. Nada, ¿para qué? Bueno, vamos a hablar de...